Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a modelar un objeto especial, va a ser un teléfono antiguo donde nos vamos a encontrar en muchas situaciones. La primera de ellas va a ser la dificultad que tienen ciertas partes de este objeto. Vamos a intentar buscar soluciones para poder atacar ese modelado y por dónde empezar. Lo siguiente que vamos a hacer es modelar las partes por separado y nos vamos a encontrar también con situaciones que pueden ser un poco más complejas. Con todo ello lo que haremos es hacer un tutorial de dos clases para conseguir hacer el modelado total. Con ello vamos a usar técnicas aprendidas, vamos a usar técnicas nuevas y vamos a ver soluciones que a lo mejor no nos habíamos encontrado hasta el momento y que damos una serie de pasos a seguir para poder realizar ese objeto y además nos valdría para otros objetos muy similares. Espero que les guste el vídeo y adelante vídeo. Bueno, para colocar esta imagen aquí con Shift A, imagen y referencia, y se nos despliega un menú donde de nuestro equipo, de nuestro disco duro, donde deberemos de buscar la imagen y abrirla. E intentar hacer un objeto lo más fiel a la realidad. Si quisiéramos hacer un objeto igual que el que tenemos en la foto, esta foto no valdría, esta técnica no valdría porque necesitaríamos más fotos de referencia, ¿vale? Es decir, si queremos un objeto que sea perfecto, que sea igual a la realidad, lo mejor es varias fotos de referencia. Vamos a trabajar, vamos a buscar herramientas, métodos que sí existen y que los hay para poder averiguar qué es lo que no se ve. Pero sí es verdad que siempre tenemos que tirar un poco de la imaginación, ¿no? Lo primero que voy a hacer es la base, que veo que hay una base que es redonda. Pues yo lo que hago, me voy al 7, Shift A, voy a mesh, círculo, aquí le voy a poner de 8, ese, vamos a ver si 3 y el 1. G, vamos a saber, ponerlo aquí. Voy a hacer una cosa, más o menos para hacerla esta base sí la voy a hacer un poco parecida, un pelín. A ver, Shift S para colocar el cursor en el centro, la S, y así hallo un poco la circunferencia, ¿no? Ya me lo pongo aquí, y desde aquí abajo ya empiezo a trabajar la perspectiva. Y además, hay una cosa que veo curiosamente, que la perspectiva de la foto ni siquiera se amolda a la perspectiva que estamos trabajando. Muchas veces, en muchos casos, copiar totalmente algo no nos da el objeto en sí. Es decir, si yo copiara directamente el objeto encima, lo que pasaría es que cuando lo separo y lo voy a trabajar, lo más probable es que no se parezca a la realidad. Eso pasa porque la foto que de referencia no está posicionada a cómo nosotros vamos a modelar. En tabulador, para el modo edición, F, y cierro la cara. Tengo ya la parte de abajo, hemos visto que esto es redondo y después tiene como una especie de base que entra dentro de lo que es este, ¿no? Vamos a hacerlo. 3, 1, instrucción. Vale, yo incluso creo que podría ser este incluso un poco más grande. Para hacer un loop de soporte, para no estar haciéndolo 1-1. Control B. Bajo el ratón hacia abajo. O sea, hace un lateral, o sea, lo separo hacia un lateral. ¿Vale? Y con la ruedecilla del ratón digo las subdivisiones que me llevarían. Yo pondría 3, que son lo que lleva un loop de soporte. Y así hacemos que nuestro loop de soporte sea perfectamente simétrico, ¿no? Que sea la parte de abajo igual que la parte de arriba, ¿no? Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, para proteger un poco, haría otro loop por aquí. Y presionando el 1 en el teclado de la izquierda, selecciono dos vértices, presiono la J, selecciono otro vértice y presiono la J. Lo que haría es, cierro y hago ya la geometría correctamente. Creo que lo vamos a hacer fiel a la realidad y vamos a hacer dos objetos diferentes y así vamos aprendiendo varias técnicas. Lo siguiente que voy a hacer es, presiono el 3 en el teclado alfabético. Presiono I y le voy a dar una instrucción, una cosa así, y 1 para la posición frontal, Z, rejilla, instrucción en Z, y lo que voy a hacer es bajarlo lo más que pueda. Y ya tendría ese objeto con la Z en sólido, ya tendría el objeto ya creado. Vamos a dar unas subdivisiones. En viewport vamos a ponerle 2 para verlo, W, Shader Smooth. Vale, necesitaríamos quizás empezar a ponerle ya los loops de soportes que conlleva esto. Sería aquí, selecciono la arista y control B,
aquí para hacer el loop de esa parte. Y ya lo tendría. Y aquí haría un loop de soporte, control R. Hasta aquí. Lo siguiente, ya tenemos esta parte de aquí hecha, la base. Bien, vamos a empezar a hacer el resto, es decir, esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos para que sea lo más fiel a esto que está aquí? Si yo selecciono la parte de aquí y selecciono con Shift Alt aquí en el centro, Shift D, presiono el botón izquierdo del ratón para que se me posicione justamente donde está. Y lo que presiono es por la P para separarlo del objeto, es decir, para que sea un objeto nuevo. Aquí le vamos a poner teléfono base. Es importante nombrar nuestros objetos, ¿no? Para seleccionarlo me voy al View Layer, selecciono teléfono. Instrucción, en modo edición, A, instrucción, hacia arriba. Un pelín, Shift S, y vamos a cerrar esto como Dios manda. J y J. Ya tenemos ya la pieza creada y realizada. Se queda dentro justo, pero fíjense que se queda un poco pequeño. Shift S para poner el cursor al centro y vamos a intentar, pues, exactamente. Aquí. Acomodarlo un poquito mejor, ¿no? Vamos a acercarnos a la foto y vemos que esto podría ser central. Podría ser central. Yo creo que esto está incluso... Vale, yo creo que esto no está en el centro del objeto. Es decir, yo creo que esto está un poco más hacia adelante, ¿vale? Porque después seguramente que esto va en la parte de atrás y hará una cosa así. Y tendremos que tener espacio para poner esta base, ¿no? Seleccionamos el objeto este. Tabulador para llegar al modo de edición. Y vamos a hacerle una inserción. Vamos a regular aquí para... crear un loop de soporte y voy a hacer una ahí pequeñita aquí y me voy a atrever a moverlo hacia adelante 7. Vamos a intentar rodarlo. Para eso lo ponemos hasta aquí correctamente. Shift S para cursar el centro de la selección, un poquito más para atrás, S y a 1 y más o menos aproximadamente que fuera hasta aquí. Control R para hacer el loop de soporte que llega aquí abajo, vale, pero ves como es una cosa como fundida, no lo voy a hacer hasta el fondo, vale, para que sea, se me vea como esta hendidura así, ¿no? Selecciono, presiono 3, rotación hacia adelante. Una cosa así, lo bajo y lo posiciono en donde yo quiero. Vamos a verlo cómo se queda con respecto al que tenemos aquí y subirlo. ¿Qué está pasando aquí ahora? Lo que está pasando es que al rotarlo, lógicamente al hacer la rotación, lo que está haciendo es tirando de la cara hacia allá y tirando de la cara hacia allá. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo es que en vez de hacer un ángulo recto, que lo vemos perfectamente en esta línea, si cogemos esta línea como referencia, vean que hace una especie de triángulo, ¿no? ¿Vale? Y no simétrica. Esta línea de aquí no es simétrica esta. Para ello, Shift S, en el cursor al centro, vamos dándole la S hasta conseguir que nuestra línea sea totalmente recta, ¿vale? Vean que... bueno, vamos a otra vez, Shift S, y dejarla totalmente usando estas cuadrículas, dejándola totalmente recta. Ahora sí puedo bajar o subir en este eje, ¿no? Creo que ya está totalmente bien. Estaría recto. Vamos a ver cómo se comporta. Perfecto. Bien, vamos a hacer los loops de soporte que conlleva para ver cómo se está quedando. Control R. Vale, ahora lo que noto es que en la parte de enfrente esto se me está quedando pues no del todo correctamente. Y todo lo voy a mover. S. Vamos a quitarle el loop de soporte este a ver qué hace.
Salver, a ver qué hace. Me he asegurado de que la parte de arriba es totalmente redonda. Vamos a empezar a... voy a quitarle este loop de soporte. Este loop. Disolver Edge. Y voy a empezar a trabajarle la hendidura. La parte esta que tiene aquí. Que tiene como un rebaje, ¿no? Y le hacemos inserción aquí. Extrusión en Z. X Face. La vamos a eliminar. Bien, vamos a hacerle ahora taparlo otra vez. Quería ver cómo quedaba. Y simplemente con seleccionar todo esto de aquí, presionamos la F y ya se cierra. Vamos a hacer un poquito para arriba porque creo que está muy separado. Una cosa así más o menos para que se vea. Vamos a ver, hacerle aquí Control B. Para hacerle los loops de soporte que conlleva este. Y control R aquí arriba. Y ya tenemos la parte de esta. Vamos a ponerle otro loop de soporte. Me gusta ponerle geometría. Porque a la hora de hacer las UVs. Pues va a funcionar mucho mejor. Porque esto lleva aquí una V. Otra cosa que debemos hacer es. Siempre que hacemos los cortes. Que estoy haciendo en los círculos y demás. Siempre intentar cortar. Por el centro del círculo, ¿ve? Que aquí lo tengo cortado por el centro, para si necesito hacer un mirror. Vale, a ver si se entra. Vale, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo. G en Z. Vale, vamos a solucionar esto. S se nos queda un poco más pequeño, vamos a adaptarlo como hicimos antes. Algo he tocado que no me quedaba bien. Bien, lo tenemos. Vale, lo que veo es que este tiene una curva aquí más pronunciada y eso es porque aquí tenemos un loop de soporte que quizás no esté correctamente. Es decir, GG, vamos a hacerlo más para arriba. A ver qué ocurre ahora. Bien, que tenga más esa pronunciación, ¿no? Porque ves que tiene un brillo aquí extraño y es por eso, porque es como redondeado en una pieza, ¿no? Vamos a solucionarlo ya para que vean cómo se puede solucionar. Voy a seleccionar todo esto. Voy a seleccionar Control Z, todo esto, 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 esto y esto. 3. Sí. S, rotar. Este loop de soporte me lo voy a cargar para que... A ver qué ocurre, si lo hemos hecho bien. Bien, creo que está... Esto está más agachado. Vamos a hacer otra vez. A ver, aquí. Rotar. Yo creo que así está bastante bien. Y ahora necesitaría que esto quizás fuera un poquito más grande. Sí, S. 3S. Exacto. Vamos a ver cómo se comporta. Me gusta cómo se comporta. Perfecto. Ahora sí me gusta más. Vamos a entonces ahora crear esta forma. Esta forma va a ser muy interesante de crear. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, yo esa forma la haría de esta manera. Voy a coger una referencia. Shift D, lo voy a poner aquí para trabajar. Y con esta va a ser la referencia que voy a pillar. Pero si se dan cuenta, la referencia está de este lado. No me interesa, apretando la barra para separarlo. Vale, si yo presiono la P a lo seleccionado, voy a hacer que sea un objeto diferente. Presionamos la barra del teclado numérico y la 3 para ponerlo en esta posición para verlo. 3, rotar, vamos a ver si 90 grados no rotar, a ver si lo hago más, no, entonces aquí. Bien, a ver si está bien. 3, vamos a acercarlo mucho.
Perfecto, está perfecto, perfecto. Vale. Una vez que tengo la referencia tomada, SIF A, la voy a poner aquí, la S, G, para posicionarla aquí. Bien, una vez que lo tengo posicionado, voy y quiero que esté en el centro. Para que esté en el centro, selecciono el objeto de fuera y dejo el cursor en el centro. Vuelvo a seleccionar mi objeto anterior, el que he creado, set origin, y le digo que el cursor se ponga, que el origen se ponga en el cursor. Ahora lo tengo aquí. A este objeto, sí es verdad que voy a ponerle. Ahora, para que se me ruede, es shift D, hago una copia, rotar 30. Bien, está muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a ver si funciona. Otra vez volvemos a coger la referencia, cursor 3D. Ahora selecciono esto, ya el cursor está posicionado. Control D, rotar 30. Mucha separación. Vale. Para ese. Bueno, vamos a ponerlo más grande. Lo que estoy haciendo es para ajustarlo, que la separación quede perfecta. Shift D, control R, la R aquí. Por ejemplo, podría valer. Incluso vamos a hacerlo un pelín más grande todavía. Ahí. G. Vale, volvemos otra vez a la primera versión. Shift S, centro. Ya lo tengo aquí. Control D, rotar 30. Puede gustarme. Puede gustarme. Vale. Y así sucesivamente. Control D. Lo dejamos en el centro. La R30. Control D. R30. Control D. R30. Y así. Control D. R30. Control D. R30. Ya tenemos todo lo que es la cara esta del trabajo. Ya realizado. Prácticamente lo de afuera ya lo podemos borrar. Me quedo con esto, lo que voy a hacer es selecciono todo, control J para unirlo en una cara, ya le voy a dar subdivisiones para ver cómo se va comportando y bien, tabulador y vamos a seleccionarlos todos. Le voy a poner una I muy pequeñita. Vamos a ponerle para una I muy pequeña. Y otra ahí interior, un poquito más pequeña por si acaso, para tener la seguridad de que vamos a hacerlo correctamente. Yo selecciono estas cuatro y presiono la F para generar una cara. Selecciono estas dos, la F, y así vamos trabajando todo. Vean que yo selecciono estas cuatro, presiono la F y se selecciona la cara, pero solo apretando estas dos, yo presiono la F y se me rellena. Eso es por el addon. Vamos a ver si aquí lo hace F. No, aquí no me lo haría. A ver. No. Eso es por el addon F2. Vale. Hay que, si lo quieren activar, lo activan y no tienen que estar seleccionando los cuatro como he hecho ahora, ¿no? Seleccionamos esto. En las primeras sí tenemos que hacerlo porque él tiene que saber dónde se va a conectar. Lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a aprovechar la parte de fuera y la vamos a generar. A ver si conseguimos seleccionar lo de fuera. Bien, lo tenemos seleccionado. Vale, yo lo que haría es Shift S, ES y generamos un loop. Y a ese loop de fuera, ese loop que está aquí, le vamos a decir W, Loop Tools. Loop Tools también se tiene que activar. Si vamos a actualizar el Blender 2.80, la última versión, había un caso aunque no lo tenía activado. Nos vamos a Addons, buscamos Loop Tools y lo tenemos. El addon aparece aquí encima, en el menú de W. Y después le damos a círculo. Y él va a hacer un círculo perfecto en ese aspecto. Yo voy a hacerle un pelín más grande para que. Y además voy a rotarlo para conseguir que sea una geometría un poco más bonita, para que no se quede tan extraña. Voy a volver a hacer S sobre S para hacer el loops que conlleva. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Shift S. S, y ya vemos si quitamos uno o no. Este loop, lo que voy a hacer es W, loops, exacto,
sería ES, otra ES, y ya lo posicionamos aquí por si queremos hacer el centro. Bueno, voy a seleccionar todo esto y después quito los de fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto, son en 10. Face está muy separado. Voy a quitarle el loop que le hice de seguridad. Lo borramos. X, face. Y ya está. Ya lo único que tenemos que hacer es hacer una instrucción. Vale, pero antes de hacer la instrucción, vamos a ver cómo es la foto. Y aquí nos indica que en el centro tiene, tiene un borde. Y sobre ese borde tiene otro borde y otro borde. Y además estoy viendo que esto es más pequeño. No, hasta aquí no lo puedo hacer porque si no... Ahí. Y esto lo podemos hacer shift S más pequeño. Para que esté ahí. Vale, habíamos dicho que tenía un borde. A ver si el borde es muy grande. Más bien pequeño. Vale, voy a hacer el otro loop aquí. Shift S. S, lo voy a hacer otro. Más grande, es decir, esto estaría instrucción la Z. Vale. Después teníamos, bueno, era más chico, creo. Era mucho más chico. Era más sutil. Recto. Shift S. 7. S. Vamos a seleccionar el loop de dentro. Vale, se me generó aquí un borde que lo voy a quitar. X face. Bien, tengo esto. Aquí dice que haría otro hacia arriba, destrucción. A ver, vamos a hacer un poquito más hacia adentro. S. Vale, ahora sería obstrucción en Z. Vale, después sería ES. Instrucciones ahí. No importa así. Instrucción en Z hacia abajo. Y aquí hacíamos un cerrado. Y aquí vamos a hacer un insert. Vale. Y vamos a hacerle otro por si necesitamos geometría para el tema. Vale, aquí vamos a cerrarlo de la siguiente manera. Para que quede correctamente y no se quede en triángulo, vamos a hacer uno sí y otro no. J. Y vamos a hacerlo de esta manera. La F no, porque me quedó una cara. J. Bien, lo tenemos. Ya tenemos la parte esta creada. Vamos a hacer la parte... A. Instrucción. Control R. Uno aquí y otro aquí abajo. Por ejemplo, vamos a ver A. W, Sadden Smooth. Bien. Creo que esto lleva ahora mismo Control N para las normales. Shift N para las normales. Exacto. Y se presentaría de esta manera. Ahora vamos a ver que esto coincida con lo que tenemos aquí. Vamos a 7. A G. Ponerla justamente encima. 3. Y vamos a hacer una shift S. Vamos a guardar. Una rotación. Vamos a bajarlo. G. Vamos a pegarlo un poquito más. Vemos que está. Shift S. Rotamos un poquito más para que esto quede perfecto. Yo entiendo que esto tiene que tener debajo una instrucción. Lo que voy a hacer es, aquí debajo tenía esta opción. Voy a... Puedes usarla. Shift S al centro. Instrucción en... sí, ¿dónde está? Justamente ahí. Y vamos a hacerle una especie, aunque no se vea, pero vamos a hacerlo para ir practicando. Vamos a hacerlo así, que es más fácil. Y lo centramos todo ya. Con la pieza está puesta.
Vamos a hacerlo un poco hacia arriba para ver dónde lo tengo. Ahora sí estaría centrado. Vamos a volver a verla. Y lo que voy a hacer es... Ahora sí estaría centrada. Vamos a hacer una cosilla curiosa. Vamos a bajarlo. A ver, esto sería aquí. Selecciono estas cuatro también. Y... bueno, lo hago por aristas, mejor. GG. 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 No me lo selecciono todo porque... Ahí lo tenemos. Y esta... En vértices. Lo vamos a bajar en el GZ. GZ. No. Local. Normal, en las normales. GZ. Vale, vean cómo lo he hecho. Aquí cambias las normales, ¿para qué? Porque como tiene esta inclinación, él va hacia las normales. Las normales tienen esta forma. Pues con ello, lo que hacemos es que nuestras normales se adapten a la instrucción. Incluso todavía me pide que lo adapte un poquillo más. Voy a aprovechar, lo voy a bajar para que no se vea. Pero voy a, ya que sé que está raro, voy a aprovechar y voy a los loop esto. Lo voy a bajar. A ver. Me equivoqué de eje. ¿Qué está pasando aquí? X, face. X-Face. Bien. Y aquí le voy a... F. A ver si se ve ahora mejor. Vale. Me sigue molestando. Voy a hacer otra cosa. Y es mucho más rápida. Corto aquí y ya está. X-Face. X face, aquí le digo que lo quiero que me tape la cara. Voy a hacer una instrucción y voy a hacerle otras de aquí. Como he dicho, la norma para si hago un mirror, J, o sea, así, un recto. Ya lo tendría, vamos a ponerle un luti soporte. Hombre, aquí demasiada geometría, ya estamos metiendo cosas que a lo mejor quizás no llevaba, pero bueno, vamos a ponérsela. Ya que estamos generosos. Vamos a ponérsela. Y a ver. Vamos a ver. Perfecto. Y esto ya tiene su lógica, ¿no? Incluso lo podemos bajar. 3. Vamos a ver, jugar con esto. Lo bajamos un poco. Ahí. Bien. Pues ya tenemos esta parte gestionada. Yo creo que la próxima semana, no lo sé, porque a lo mejor cojo vacaciones. Si me da tiempo hago la segunda parte, si no, podéis ir investigando ustedes también y haciendo cosillas a ver qué tal le va saliendo. Y así se va quedando el modelo. A lo mejor quizás vamos a tener que hacer un poquito más grande la base, pero bueno, eso ya se puede rectificar todo. Vean que ya tenemos ya esta parte, hemos conseguido... realizar este tipo de opciones e incluso habrá que a lo mejor darle vueltas a esto para que posicionarlo, lo posicionaremos en su momento y ya tenemos la parte correspondiente. Espero que les haya servido estas técnicas, pero se lo va a complicar un poquito la próxima semana o la otra, veré cuándo hacerlo y les entregaré el tutorial completo de cómo se hace este objeto, ¿no? Yo creo que solo va a ser dos clases, esta y la próxima, para poder terminarlo, ¿no?
porque tampoco es un objeto muy, muy complejo, pero bueno, tiene sus cosas que hay que tener en cuenta y usar técnicas pues, para poder hacerla. Como siempre, un placer para todos ustedes hacer este tipo de tutoriales y muchas gracias por todos los reconocimientos y gracias a todos ustedes por el apoyo que prestan al canal. Nos vemos, si no esta semana, la próxima semana y que disfruten.